que presentará el hermano Geoffrey Jackson. Se titula Esperemos lo inesperado. Tiene mucho estilo, así que podemos esperar lo inesperado. Yo también daba discursos así cuando era joven. Ya viene otra bendición. Se trata de un discurso a cargo del hermano Anthony Morris. Escuchen, su discurso se titula Corra hacia Jehová. Yo me acuerdo de tus discursos. ¿Cuánto los echo de menos, Sam? Ay, hombre. Esperemos lo inesperado. Qué tema, ¿no? Ay, hombre. Ahora me tengo que poner serio. Jehová, en su santa palabra... ¿A poco esto no te dio risa? ¿En serio? ¿No te dio risa? A mí sí, muchísima. En serio, estoy llorando. Lo repito. Yo también daba discursos así cuando era joven. Ya viene otra bendición. Yo me acuerdo de tus discursos. ¿Cuánto los echo de menos, Sam? Es probable que ustedes sean el grupo de este tamaño más obediente que esta ciudad haya visto jamás. Ay, hombre. Esperemos lo inesperado. Qué tema, ¿no? Ay, hombre. Dicen que el lenguaje corporal habla más que las palabras. Y a mí me gustaría saber, ¿qué opinas de Samuel Herr, el único hombre del cuerpo gobernante, líder de los testigos de Jehová de color? Sí. De eso viene el título. No venimos de burlarnos, que realmente no tiene nada de gracia. Pero bueno, no está mal reír, ¿no? Vamos con el tema, porque quiero preguntarte, ¿hay racismo o por qué tiene ese comportamiento, esa cara, Samuel Herr, como si no disfrutara, como si le diera igual? Y es que creo que no lo toman en cuenta en muchos aspectos. Vamos a hacer un conteo.
Amigos, espero que te haya gustado el video. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de Samuel Herr, el único hombre de color que ha sido parte de la punta de los líderes de los testigos de Jehová? Quiero agradecerle a Carlos Russell por esta investigación que hizo de cuántas veces ha estado en el broadcasting personas de color. 3 veces, 4, 5. De 70 veces que ha sido broadcasting. Quisiera saber tu opinión y nos vemos en un siguiente video.